Hola amigos, en esta oportunidad vamos a ver el uso del casco en el modo Dogfight. Vamos a utilizar el botón de lanzamiento de armas para lanzar el misil. Vamos a utilizar el interruptor de gestión de objetivos arriba. Vamos a utilizar el interruptor de gestión de objetivos abajo. Y el interruptor de Dogfight prevalencia de misil. Bueno, acá vamos a activar el modo automático de Dogfight. Vamos a ver que tengamos el Master Arm activo. Vamos a activar el casco acá, donde dice acá Symbology Int. Esto lo vamos a voltear completamente hacia la derecha para poder tener ya el casco funcional, ¿no? Entonces vamos a entrar al modo Dogfight presionando el botón de Dogfight prevalencia de misil y entramos de frente al modo ACM de una manera automática. Entonces, bueno, acá en el MF derecho vamos a dejarlo en el HCD para poder visualizar los contactos y vamos a dirigirnos a uno de ellos. Esto lo voy a hacer de una manera visual para poder mostrar el modo más efectivo del ACM cuando usamos el casco. Ahorita estamos en radar. Voy a presionar el motor de gestión de objetivos derecho para entrar al modo 20x30 y vamos a buscar un contacto. Podemos ver que aquí hay un contacto. Voy a usar ya la función del casco. Todavía no he hecho el blocaje. Voy a voltear un poco más hacia la izquierda para estar más lejos de él. Y pueden ver que utilizando el modo 20x30 no bloco el contacto. Por eso la función más útil para usar el casco es el Board Sight. Entonces, para utilizar el modo Board Sight vamos a utilizar el interruptor de gestión de objetivos arriba. Entonces, una vez que lo presiono va a aparecer un símbolo redondo, medio así con una forma de huevo. Entonces lo que va a hacer este símbolo es, va a bloquear todo el contacto que esté alrededor de él. Pueden ver que ya lo bloqueó. El modo Board Sight es un modo más útil, más efectivo al momento que utilizamos el casco. Esa es la manera que yo utilizo el casco. Otra función que utilizo también bastante, que bueno, no le he dicho acá, la voy a mencionar ahorita, es el interruptor de desblocaje. Lo que va a hacer el interruptor de desblocaje, de esta manera voy a elegir el contacto que quiero que el radar bloque y el AIM-9X derribe. Voy a presionar el botón de desblocaje. Quiero derribar este, entonces ahí centro. Pueden ver que ya se simboliza dentro del cuadrado un diamante, un rombo, y se va a fijar en el contacto. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, si acá apareciera otro contacto y ya no quiero bloquear a este, solamente muevo el visor hacia el siguiente contacto y presiono el interruptor de desblocaje y el misil se va a fijar en el siguiente contacto. Entonces, si en este momento yo presiono el interruptor de desblocaje, voy a hacer que el misil se fije en ese contacto que está siendo bloqueado, ¿no? Entonces, si yo presiono el interruptor de... Si yo presiono el botón de desblocaje, que voy a hacer a continuación eso, pueden ver que aparece un diamante dentro del círculo rodeando el contacto. Significa que ahí va a impactar el misil, el AIM-9X. Para eso sirve el botón de desblocaje. Si yo no utilizaría el botón de desblocaje, no podría cambiar al siguiente contacto. Se quedaría eternamente acá fijado hasta que yo lo derribe este contacto de acá, para recién poder pasar al siguiente contacto. Si yo quiero cambiar de contacto, basta con que desbloque este contacto y bloque este otro para poder elegir este siguiente contacto para poder bloquear, ¿no? Entonces, eso es lo que voy a hacer a continuación. Quito el desblocaje con el interruptor de gestión de objetivos abajo. Nuevamente presiono el modo Board Sight. Voy a elegir el modo Board Sight. Bloco el siguiente contacto y presiono el botón de desblocaje. Pueden ver que ahora está siendo bloqueado este siguiente contacto y de haber estado bloqueado este de acá, he pasado a bloquear a este siguiente, a este siguiente contacto. Entonces, esa es la manera de poder en vuelo elegir el contacto que querramos derribar. Primero desblocamos, luego bloqueamos el siguiente contacto y fijamos el misil en ese nuevo contacto con el botón de desblocaje. Ya, entonces vamos a atacar estos dos contactos. Ahora paso al siguiente contacto que está por acá.
y derribamos el siguiente. Y bueno pues amigos, espero que les sirva este video y nos vemos en más videos del F-16. Chao amigos, cuídense.